Javier Carreño y mi proyecto es sobre el ahorro energético. Yo podría controlar la calefacción, la ventilación, la iluminación a través de comandos. Prender esta lámpara con un control remoto. Como pueden ver, con solo yo darle a un botón, ella se va a encender automáticamente. Con el otro lo puedo apagar, no solamente con un solo botón, sino también con sensores. Con este sensor que ven aquí, cuando en una habitación o en un lugar donde no haya luz, se apague todo y que esté oscuro, ella automáticamente se va a activar, va a encender la luz y también por ondas. Y automáticamente se van a activar las alarmas. Ahora, mi otro compañero, hermano, él también está conmigo en el proyecto y bueno, va a ser parte del árbol. Buenas tardes. Como ven, yo me llamo Josué, soy Juan Javier. Y como él dijo, estamos en el mismo proyecto del ahorro energético. La inmótica puede monitorizar los espacios y las funciones generales por otros aspectos como el ascensor, la alarma de incendio, luces, escaleras, si son escaleras mecánicas, cámaras, todo lo que tenga que ver con electrónica. Bueno, mi nombre es Javier Carreño, tengo 14 años, estudio en la Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez. Yo ahorita estoy trabajando en un proyecto sobre el ahorro energético, donde tengo que trabajar con lo que es la inmótica, que sería como crear un edificio inteligente, las cuales tú puedes controlar tú. La energía, la seguridad, la verdad el mensaje que le dejara a los chicos de hoy en día sería que si se proponen hacer algo y se dicen lo voy a hacer, yo confío en mí, eso es lo que lo va a ayudar a seguir adelante, ya que estás tomando confianza en ti mismo y porque sabes que tú eres capaz de hacerlo. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi hermano, él también está conmigo en el proyecto. Yo me llamo Josué Carreño, soy hermano de Javier. Estudio en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana José Martí, estoy en sexto grado. Este taller ha sido súper chévere, he aprendido mucho sobre la programación, computadoras. El proyecto es del ahorro energético, que está con la inmótica. Yo le envío un mensaje a los chicos de ahora que le hagan caso a sus padres. Eso es lo mejor que pueden hacer.